Hola a todos, estoy en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con la doctora Nancy Abreu Páez. Ella es la directora del sistema de bibliotecas en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y este es mi recinto, esta es mi universidad. Doctora Páez, Abreu Páez, ¿nos puede decir qué hay de nuevo en el sistema de bibliotecas? Muy, muy buenas tardes a todos. Nosotros en el sistema de bibliotecas somos una de las áreas más ricas en textos y obras puertorriqueñas. Y dentro de todas esas obras y textos y documentos puertorriqueños, una de las nuevas adiciones que tenemos es que tenemos ahora el periódico El Mundo en un acceso open access desde el internet, un periódico muy importante desde 1919 hasta 1990, que cubre unos aspectos muy importantes de la historia. Invitamos a todas aquellas personas que quieran conocer de la cultura y de la historia puertorriqueña, que a través del internet nos conozcan a través de esta colección del mundo. Sobre la Universidad de Puerto Rico y el sistema de bibliotecas, yo quiero destacar que nosotros somos el sistema bibliotecario más complejo y más grande del país, que tenemos bibliotecas especializadas en música, en arte, en planificación, en distintas colecciones, muchos materiales, manuscritos y documentos diversos. Los manuscritos de Juan Ramón Jiménez están aquí. Así que nosotros somos una excelente opción para todos aquellos que quieran estudiar, no solamente de Puerto Rico, sino de todo lo hispánico. Sí.